puede sin miedo. Thank you.
there is a white golden sign. That one belongs to the retired boxer Floyd Mayweather. En la derecha van a ver una versión de la peli. Eso de la pintura de los colores y combina el poder de los colores con el boxeador retirado Floyd Money Mayweather. He paid $25 million for the mansion. That's your under construction, a two-story white mansion. It has Christmas lights on the pantry. That one used to belong to the famous Colombian singer whose hits don't lie, Shakira, Shakira. Para aprender una versión blanca de dos pisos con luces navideñas en los jardines. Eso solía pertenecer a la grandísima cantante colombiana Shakira. Six of the guys, the chicas, Shakira la vendió porque dice que no tenía privacidad. Me pregunto por qué será. La famous Cuban singer, the Queen of Salsa, Celia Cruz. Ahora pueden ver una mansión con los crema de dos pisos con un balcón muy largo. Eso solía pertenecer la cadena de la salsa y el azúcar. La señora Celia Cruz. We'll see a beautiful white mansion with colorful lights and a dome on the top. That one belongs to the famous Puerto Rican singer who lives La Vida Loca, Ricky Martin. Say hi. Una hermosa mansión blanca con luces coloridas y un dome en la parte superior que le pertenece al astro boricua, Ricky Martin. Guys, just so you know, the dome in the top is his jacuzzi. Solo para que sepan, si no, por la parte superior es el jacuzzi de Ricky Martin. Eso también de la vida como una loca, perdón, la vida loca. Ricky Martin jacuzzi on the roof. Right next to him, there is a white mansion with a boat outside. The one belongs to the former Playboy bunny, done with the little mansions. Now we are on the way to see the biggest mansions. Our next stop is going to be the fabulous Star Island, the main attraction of this tour, guys. Celebrity Island. Chicos, ya terminamos con las mansiones pequeñas. Ahora vamos de camino a ver las más grandes. Nuestra siguiente parada será la fabulosa Isla Estrella, la atracción principal de este recorrido, la Isla de las Celebridades. Star Island, la Isla Estrella. Como les dije anteriormente, todas las mansiones van a estar localizadas a la derecha. The first one, guys, is gonna be right next to the Silver Giant. It's a two-story beige mansion. It has four pantries by the pool. That one was bought in 2020 from J-Lo, Jennifer Lopez. Chicos, la primera mansión de la Isla Estrella está justo al lado del yate plateado. Es color crema de dos pisos. Creo que pueden apreciar el arbolito navideño dentro de la mansión desde acá. Esa se la compró en el 2020 Jennifer Lopez. The Silver Jet doesn't belong to her, but she paid $40 million for the mansion. El yate plateado no le pertenece a ella. Sin embargo, ella pagó $40 millones solo por la mansión. Jennifer Lopez. Beige mansion. You can clearly see inside the mansion from here, and it has a boat outside. That one belongs to my favorite actor, Will Smith. Para poder ver la mansión color crema, se puede ver por dentro desde acá y tiene un bote en el muelle. Esa le pertenece a mi actor favorito, Will Smith. Right next to him,
We are approaching to the biggest and most expensive mansion in the islands. Ahora nos vamos aproximando a la mansión más grande y lujosa de las islas. This entire property worth $95 million. Esta propiedad entera tiene un valor de $95 millones. 95. Eso que están viendo ahora, chicos, no es la mansión principal. Eso es únicamente el invernadero en la parte de atrás. What are you looking at there, guys? It's not the mansion. That's only the greenhouse of the backyard. Each of the pine trees that you're gonna see surrounding the property, the ones at the front, apparently, were imported from South Africa for a price of $9,000. Todas las palmeras que están alrededor de la propiedad, las más altas que están enfrente, supuestamente fueron importadas desde Sudáfrica por un valor de $9,000 cada una. This mansion belongs to the Dr. Philip Frost. He's the president of the Ibex Pharmaceutics. Ibex. He's not famous though, but he created something very famous. He was the responsible for creating the generic blue pill that changed the lives of many, many, many. Including our captain, the Viagra. Chicos, esta mansión le pertenece al Dr. Philip Frost, el ex presidente de la farmacéutica Ibex, y a pesar de no ser famoso, la versión numérica de la pastillita azul que le cambió la vida a muchos caballeros, incluyendo a nuestra carita, la Viagra. In the mansion, guys, Philip Frost. As you can see, he likes to make things grow. Ahí está la mansión, chicos, y como pueden ver, a ese doctor le gusta hacer las cosas crecer. Él solamente vive ahí con su esposa. He only lives there with his wife, Miss Patricia Orr. They both obtained $45 million to Miami to build the Frost Science Museum, one of the biggest museums in the city. Ellos dos donaron $45 millones a la ciudad solo para construir el Museo de la Ciencia Frost, uno de los museos más grandes de la ciudad. They have a hard life. Ellos llevan una vida dura. Very hard. Muy dura. Right next to Julio Iglesias, you will see a two-story gray mansion. Brand new. Obviously, you can see inside from here. That one belongs to the richest person in all these islands. Ahora van a observar una mansión gris, muy moderna. Se puede ver por dentro desde acá. Las luces de la oficina cambian los colores. Eso le pertenece a la persona con más dinero en todas las islas. And guys, right to that one, coming up, there is a mansion under construction. You know, it looks like a mall, it's gonna be a mansion. Y prácticamente al lado de esa van a ver una mansión en construcción. Sé que parece un centro comercial, pero sí será una mansión. So the gray one, the brand new mansion, and this one under construction, we don't see the same person. To the billionaire, Stuart Miller. He's the owner of the largest construction company in the United States, Lennar Corporation. Es de construcción y las mismas dos propiedades que pertenecen a Stuart Miller, el dueño de la compañía de construcción más grande de los Estados Unidos. La corporación es Lennar. Ladies, here is single for only $20. Señoritas, ese caballero está soltero, pero solo el soccer player, David Beckham. Ahora van a ver una mansión blanca con dos puertos blancos en el muelle. Esta le pertenece a David Beckham. David Beckham. The baby is please, you're not joking. Stay in the boat. Dios, señorita, por favor, no vayan a saltar del bote, claro. Es lo de la invitación. Alright, now there are two mansions in the same property, red color, with a lot of Christmas lights. Those two mansions belong to the famous Cuban couple, Gloria and Emilio Estefan. That's why they have been married so long, because they don't live together, guys. Ahora van a ver dos mansiones casi idénticas, dentro de una misma propiedad, con muchas luces navideñas. Las dos le pertenecen a la famosa pareja cubana, Gloria y Emilio Estefan. Una es de Gloria y la otra es de Emilio. Por eso es que llevan tantos años de casados. La clave para un matrimonio exitoso, vivir separados. Ahora es que, mentira. One is the recording studio, and the other one is where they live. Una de las mansiones es el estudio de grabación personal, y la otra es donde viven. Right next to them, there is a yellow mansion. The yellow one was used for the movie Bad Boys 2. Ahora pueden ver una mansión amarilla al lado de los Estefans. Esta fue utilizada para la película Chicos Malos 2, en la escena de los exterminadores, Bad Boys 2. What you gonna do?
And finally, guys, the last one of the tour is a big white mansion with blue lights on the water. That one was used for the movie Scarface, a stunning hotel's mansion. La última del recorrido, chicos, está blanca de la esquina, con las luces azules en el agua, utilizada para la película Cara Cortada. Esa es la mansión de Tony Montana. Say hello, tu maldito enfermo. By the way, the owners are a plastic surgeon and his wife, Leonard and Liza. Liza, the wife, was in the TV show The Real Housewives of Miami. Y los dueños de la mansión de Cara Cortada son un cirujano plástico y la esposa. La esposa estuvo en un programa de televisión que se llama Las Verdaderas Esposas de Miami. La mansión aparece en el episodio. And at the end of the Star Island, on the right, there is a floating mansion. Al finalizar la isla estrella, a la derecha, hay una mansión flotante, chicos. Floating mansion is the only one here in the Miami River. If you want to know more about it, guys, I could totally talk for the rest of the hour. But better check it out in Netflix. There is a show called Amazing Homes. They have an episode where they show you the floating mansion inside and talk to you about their project. I believe it's very interesting, so if you want to check it out. Chicos, si quisieran saber más de la mansión flotante, yo puedo hablarles durante una hora, pero creo que sería mejor ir a Netflix y ver un programa que Careful of the ramp because it might be slippery. We are going to